Hola, ¿es así como tratas a tus visitas? ¿Incluso a quienes te enseñaron todo cuanto sabes en una sala de tribunal? Ojalá me hubiera guardado mis secretos profesionales. Julián, eres tú. No me lo puedo creer. Tengo tantas preguntas. ¿Te costó dejarlo todo y por qué lo hiciste? En realidad fue muy fácil. La decisión de renunciar a la abogacía y a todas mis posesiones terrenales me pareció muy natural. Albert Camus dijo una vez que la verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente. Pues bien, eso hice yo. Sabía que necesitaba cambiar, así que decidí escuchar a mi corazón y hacerlo. Mi vida se volvió más sencilla y plena en cuanto dejé atrás mi pasado. Empecé a disfrutar de los pequeños momentos, como ver un cielo estrellado al claro de luna o empaparme de sol en una gloriosa mañana de verano. Que apenas pensé en lo que había dejado atrás, dijo el yogui Krishnan. Todo suceso tiene un porqué y toda adversidad nos enseña una lección. He comprendido que el fracaso, sea personal, profesional o incluso espiritual, es necesario para la expansión y evolución de la persona. Aporta un crecimiento interior y un sinfín de recompensas psíquicas. Nunca lamentes tu pasado. Acéptalo como el maestro que es. ¿Qué más aprendiste? Porque tu aspecto ha cambiado. Esto que ves y mucho más fui aprendiendo, todo explicado con fábulas que el sabio Raman me contaba. ¿Puedes contarme esas fábulas que te cambiaron interior y físicamente? Claro que te contaré todas esas fábulas y todo lo que pasé para llegar a este gran cambio. Empecemos por la primera virtud, dominar la mente. En esta fábula, el jardín es un símbolo de la mente. Si cuidas de tu mente, si la nutres y la cultivas como si fuera un fértil jardín, florecerá más allá de tus expectativas. Pero si dejas que la maleza arraigue, nunca podrás alcanzar la paz de espíritu y la armonía interna. Deja que te haga una pregunta. Si yo fuera al patio donde tienes ese jardín del que tanto hablabas antes y echara residuos tóxicos sobre tus queridas petunias, no te haría ninguna ilusión, ¿verdad? Cierto. En realidad, los buenos jardineros guardan sus posesiones como soldados orgullosos, y procuran que nada pueda contaminar sus plantaciones. Pero fíjate en los residuos tóxicos que la mayoría de la gente mete en el fértil jardín de su mente, y es un día tras otro, preocupaciones, ansiedades, la nostalgia del pasado, los cálculos sobre el futuro y los miedos que ellos mismos alimentan y que pueden destrozar el mundo interior de cualquier persona. En la lengua nativa de los sabios de Sivana, que existe desde hace 4000 años, el símbolo que representa por escrito la preocupación es muy similar al que simboliza una pira funeraria. El yogui Raman me dijo que no era una simple coincidencia. La preocupación priva a la mente de gran parte de su poder y, antes o después, acaba dañando el alma. ¿Lo dices en serio? Por supuesto. Es la tiranía del pensamiento empobrecido. La gente que piensa lo mismo todos los días, cosas negativas en su mayoría, han caído en malos hábitos mentales. En vez de concentrarse en las cosas buenas y pensar en cómo va a ser que todo sea mejor, son cautivos de sus respectivos pasados. Unos se preocupan de fracasos sociales o problemas financieros. Otros se lamentan de sus infancias. Se preocupan de asuntos más insignificantes, de ese modo permiten que las preocupaciones priven a su mente de su fuerza vital, están bloqueando el enorme potencial de la mente para aportar todo lo que ellos quieran, emocional, física y espiritualmente. Estas personas no se dan cuenta de que administrar la mente es administrar la vida. La enseñanza. Cultiva tu mente y florecerá más allá de tus expectativas. La calidad de la vida viene determinada por la calidad de los pensamientos. ¿No existen los errores, solo las lecciones? Considerar los reveses como oportunidades de expansión personal y crecimiento espiritual. Cita valiosa. El secreto de la felicidad es simple: averigua qué es lo que te gusta hacer y dirige todas tus energías hacia ello. Haciendo esto, la abundancia iluminará tu vida y todos tus deseos se cumplirán sin esfuerzo. Segunda virtud. Perseguir el propósito. La enseñanza. El propósito de la vida es una vida con propósito.
Descubrir y luego llevar a cabo la meta de tu vida aporta una satisfacción duradera. Marcarse objetivos claramente definidos en lo personal, profesional y espiritual, y luego tener el valor de obrar en consecuencia. Las técnicas. El poder del autoexamen, el método de 5 pasos para alcanzar objetivos. Cita valiosa. Nunca olvides la importancia de vivir con júbilo desbordante. Nunca descuides la exquisita belleza de todas las cosas vivas. Hoy, y el momento que compartimos, es un regalo. Céntrate en tu propósito. El universo se encargará de todo lo demás. Tercera virtud. Practicar el Kaizen. El luchador de sumo japonés simboliza el Kaizen. La enseñanza del autodominio es el ADN del dominio de la vida. El éxito empieza por dentro. El esclarecimiento se logra mediante el cultivo constante de la mente, el cuerpo y el alma. Las técnicas. Hacer las cosas que nos dan miedo, los 10 rituales de la vida radiante. Cita valiosa. El universo favorece a los valientes. Cuando decidas elevar tu alma a su más alto nivel, la fuerza de tu alma te guiará a un lugar mágico repleto de valiosos tesoros. Cuarta virtud. Vivir con disciplina. El cable de alambre rosa simboliza el poder de la disciplina. La enseñanza. La disciplina se logra realizando constantemente pequeños actos de coraje. Para que madure el embrión de la autodisciplina hay que alimentarlo. La fuerza de voluntad es la virtud esencial de una vida realizada. Las técnicas. Mantras, visualización creativa. El voto de silencio. Cita valiosa. Rechaza los pensamientos débiles que se hayan colado en el palacio de tu mente, verán que no son bienvenidos y su única opción será marcharse. Quinta virtud. Respetar el propio tiempo. La enseñanza. El tiempo es la mercancía más preciada y no es renovable. Centrarse en las prioridades y mantener el equilibrio. Simplificar la vida. Las técnicas. La vieja regla del 20. Tener el coraje de decir no. La mentalidad del lecho de muerte. Cita valiosa. El tiempo se nos escurre de las manos como granitos de arena, y ya no vuelve. Quienes emplean el tiempo sabiamente desde una edad temprana tienen la recompensa de una vida plena, productiva y satisfactoria. Sexta virtud. Servir desinteresadamente a los demás. Símbolo las rosas amarillas. Las técnicas. Practicar diariamente actos de bondad, dar a quienes lo piden.